Consideramos que el grupo de contacto que se reunió el pasado 7 de febrero nuevamente busca violentar la soberanía y crear un cuadro internacional para darle la legalidad al autoproclamado presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó. También quitarle la careta a esa supuesta Asamblea Nacional al adoptar medidas, sobre todo con la caracterización del estatuto que acaban de aprobar, nuevamente se violenta los parámetros de la Constitución, dándole una caracterización sobre todo a ese gobierno de transición que se estima dentro de ese estatuto duraría un año, hecho irregular, inconstitucional e incluso llamando a designación de poderes, que es inconstitucional y que devela el rostro golpista de esa oposición venezolana que hoy está intentando dar al traste con el proceso venezolano. Y por ello, llamamos a nuestro pueblo, a la organización, a la movilización y a la defensa permanente de nuestra institucionalidad venezolana. Saludamos los ejercicios militares y que continuarán a partir del 10 de febrero en el marco de la conmemoración del Congreso de Angostura. Nuestro país, nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a las milicias populares se forman para la defensa integral de nuestro país. Nosotros sabemos que estamos en presencia de un golpe de Estado imperialista y que uno de los elementos están contenidos en la usurpación de funciones de la institucionalidad venezolana, pero también intentan, a través de la guerra no convencional, desmoralizar a nuestro pueblo. Y queremos decir, tenemos 20 años enfrentando al imperialismo norteamericano y estamos decididos a seguir confrontando y a sumar esfuerzos como los que ha desarrollado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las milicias populares, en la cual llamamos al gobierno nacional a garantizar su dotación para que las milicias populares también se inserten en estos ejercicios y puedan defender y garantizar la defensa del pueblo y por ende la dotación de las milicias populares para que se incremente su capacidad de desarrollo, su capacidad de acción y su capacidad de defensa de la soberanía nacional.